Eduardo Solórzano, experto en políticas públicas, afirma que la población está esperando buena noticia, ya que la pandemia está quitando vida, pero hay incertidumbre sobre qué tipos de vacunas van a ser aplicables, por lo que recomienda se haga un calendario sobre el tipo de vacuna. La población en general está esperando esas buenas nuevas, diría yo, para este año, porque la pandemia sigue quitando vidas. Pero hay gran incertidumbre porque no se sabe con ciencia cierta, dicen los médicos, que no está claro cuándo vienen, qué marca es la que viene, cuáles son las condiciones para seleccionar a las personas primeras, prioridad 1, prioridad 2. Entonces yo creo que estamos en un año de muchas expectativas en el tema de COVID-19, el tema de las vacunas, el tema de las reformas electorales, y todo eso nos tiene a una ciudadanía con ansiedad y con preocupación. Creo yo que es importante que pueda decirse un calendario. ¿Qué tipo de vacuna es la que viene? Se habla del Sputnik, se habla de Moderna, se habla de Pfizer, pero no hay verdaderamente una claridad sobre qué es lo que van a hacer realmente. Entonces, yo lo que digo es, deberíamos de tener una planificación para saber quiénes son los prioritarios. Son los medios de prensa, el personal de salud, o tal vez la tercera edad, los pensionados, pero no hay información cierta. Solórzano agrega que esta situación del COVID afecta la situación económica. Los países que están teniendo rebrote, por ejemplo, te doy un caso pues, de un familiar mío que vive en Montreal, Canadá, hay toque de queda, no puede salir después de las 6, 8 de la noche. Hay restricciones en el acceso a los restaurantes, no está funcionando realmente todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo que ya se ve venir una ola que en Nicaragua todavía estamos pensando que no. Aquí hay aglomeraciones, hay marchas, hay paseos, hay turismo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque el hecho que diga que venga la vacuna no significa que se va a ir el COVID. La vacuna lo que hace es ampliar una cobertura y después, como dicen los médicos, de cierta segunda dosis va a haber realmente una posibilidad de menos contagio, pero realmente no tenemos claro. Noticias 12, Darlene Téllez.